Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tecnoplanet. Esta es nuestra transmisión número 13. Estamos aquí en vivo desde la tienda de Tecnoplanet y nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. Mi nombre es Danica y bueno, esta semana me ha tocado llevar a cabo las charlas, las entrevistas que hemos estado teniendo. Tuvimos a Luis Licona, ayer tuvimos a Cristian Salvatierra y el día de hoy tenemos a un súper un invitado muy especial. De hecho, ando hasta nerviosona, debo confesarlo. Y bueno, Benjamín, que es el quien ha llevado todas estas transmisiones, desde su casa nos estará viendo. Le mandamos un saludo a Claudio también, que nos están apoyando. Y desde aquí también hago un agradecimiento, porque este ha sido un esfuerzo. Somos un equipo pequeño, entonces ha sido un esfuerzo llevarle estas transmisiones a ustedes con la mejor calidad de audio y de imagen que podamos tener como tienda fotoespecialista. Y bueno, a todo mi equipo que están aquí también conmigo en la tienda, les agradezco a Adrián, Isaac y Gus. Y bueno, la gente que va ingresando, que nos pueda escribir, nos gustaría tener una charla interactiva, porque yo sé que a nuestro invitado de hoy le va a encantar estar escuchando, bueno, leyendo, escuchando sus preguntas. Y bueno, escríbanos desde dónde nos están viendo, si ya iniciaron con esto del cine, si están como yo todavía inmersos en la parte de la fotografía fija. Y bueno, ahorita les voy a ir leyendo sus comentarios. Y para los que no nos conozcan, nosotros nos encontramos aquí en la Ciudad de México, en Polanco, en Plaza Polanco. Pues como saben, por todo esto de la pandemia, estamos cerrados, pero seguimos atendiendo sus pedidos a través de nuestra página web, que al ratito nos hace favor pasar Adrián, nuestra página web, que es www.tecnoplanet.mx. Y también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Estamos como Tecnoplanet México. Nos daría muchísimo gusto que nos sigan, porque así pues se enteran de todas estas charlas que hemos tenido de diferentes temas. Hemos pasado por fotografía muy específica, como dental, de producto, de deporte, de bodas. Entonces están muy padres las charlas. Con todos los fotógrafos que hemos tenido aquí, estamos muy agradecidos por enriquecer el contenido y poder llevarles hasta su casa ahorita en esta pandemia, pues toda esta información. Y bueno, por ahí también no sé si ya pasaron nuestras redes sociales para que nos sigan, están aquí abajito. Y también que nos etiqueten con hashtag Tecnoplanet México para que podamos compartir sus fotografías. Y en el WhatsApp, que también Adrián, si ahorita me hace favor de pasarlo, si nos pueden enviar a nuestro WhatsApp su correo electrónico para que ustedes puedan saber si vienen más charlas, si tenemos promociones, si tenemos descuentos. De esta manera podemos nosotros tener un poquito más de conversación con ustedes. Entonces ahí, aquí está ya nuestro WhatsApp. Gracias, Adrián. Y bueno, sin más, le recordamos que estamos en vivo, todo puede pasar, el internet, todo puede pasar. Entonces, bueno, que nos tengan un poco de paciencia ahí. Y bueno, voy a presentar a nuestro invitadazo del día de hoy. Es director de fotografía, es egresado del Centro de Estudios Cinematográficos INDI, ya nos platicará él. Ahora es maestro de este Centro de Estudios Cinematográficos. Pertenece a la AMC, que es la Asociación Mexicana de Cinematógrafos. Y por ahí, curiosamente, me encantó escuchar. Daniel siempre se pone Daniel Blanco AMC. Y eso me gusta, porque entiendo que es una comunidad muy unida, que andan, que todos los que pertenecen a esta AMC se ponen como segundo apellido estas siglas. Y bueno, me pareció como muy particular y muy padre de esta unión. Es embajador de Sony a través del Sony Alpha Partner y bueno, hace cine, publicidad, videoclips, documentales, series. Y de repente, yo sé que luego a él no le encanta, o no sé si le encante o no, pero presentar como su trabajo, en qué proyectos ha estado pues él inmerso, y la verdad es que sí vale la pena. Ha sido director de fotografía de cortometrajes como Chalma, Aquí no pasa nada, Ladrón de Memorias, La Otra María, y también ha sido director de fotografía de largometrajes como Cena para Tres, Desde el Más Allá, Donde Corre el Agua, Fausto, Primos, Club de Cuervos 4, la serie, Animación Neandertal, la serie de Monarca, la serie Hijos de Tigres, Yo Necesito Amor, entre muchos otros largometrajes, documentales, Los Sueños y los Días en Cuba, Calakmul,
Bueno, aquí tengo una lista infinita de todos los proyectos que de verdad ha tenido una súper oportunidad y pues indiscutiblemente por el gran talento que tiene. Ha sido director de fotografía y productor de compañías publicitarias como The Walking Dead, a todos aquellos fanáticos de Walking Dead, de Chevrolet, de la Bundesliga, de la NFL Super Bowl. Y pues es también, me llamó mucho la atención porque también le gusta mucho bucear. Ya sé, fotografía submarina, que otro día ya nos vendrá a platicar sobre eso. Le gusta la astrofotografía, es ponente, es docente y su trabajo básicamente le permite contar historias, crear universos, crear ficciones, crear mundos, universos, documentar. Y pues no sé si por ahí ya esté con nosotros nuestro súper invitado Daniel Blanco. Sí, sí, hola. Hola, Daniel. Me alargué un poquito, pero yo sé que me gusta. Quería presentarte. Si por ahí me equivoqué en algo, ahí tú agrégale. Pero ¿te estuvo bien todo? Sí, sí, sí. Ahí tengo que corregir un par de cositas, detalles, pero les cuento si quieren ahorita un poco de mi trabajo. Muy bien, muy bien. Y pues ahora sí que bienvenido, Daniel. No sé si te gustaría empezar. Pues ahora sí que por lo primero, ¿tú empezaste como fotógrafo? ¿Estudiaste fotografía? ¿O cómo fue y en qué momento decidiste llegar al cine? Y cuando llegaste al cine, ¿cómo fue que llegaste a todos estos proyectos tan importantes? Ah, bueno, muy fácil. No, en realidad yo empecé haciendo sonido para las películas. Ok. Producción de sonido y luego sonido directo. Sonido en el set, con el boom y todo esto. Fui microfonista y pues de ahí, pues en realidad pues yo estudié cine y empecé a trabajar antes de salir de la escuela, entonces lo que hacía es sonido. Pero después, haciendo foto fija, me gustó mucho la cinefoto y pues haciendo cortos en la escuela, es como uno normalmente haciendo cines que crece, haciendo comunidad, haciendo amigos en la escuela, juntándote con un director, con un productor y crecer como en comunidad. Entonces, pues yo crecí más o menos con mis compañeros de la escuela y mis compañeros de otras escuelas también. Entonces, como la generación es la que hace crecer en realidad. Okay. Y después empecé a hacer películas, foto fija desde hace mucho, foto de estudio, trabajé de asistente de en un estudio que se llamaba Zona 5, no sé si todavía exista, de Sony Maya, un fotógrafo muy bueno. Ah, sí, como y yo era su asistente. Y luego pues, me dediqué a lo que es el cine, el video, publicidad, comerciales y postproducción de cine. Por ahí dijiste una película que yo postproduje, que no fotografié, que se llama Yo Necesito Amor. Y fotografío películas y postproduzco también otras, no solo las mías. Entonces, en realidad, el cine es un área muy, muy extensa y requiere como muchos pasos y hay muchas especialidades. Yo les quiero platicar un poco de la mía, que es la cinefotografía. Y me imagino que hay varios interesados aquí que vienen desde la foto fija y se quieren pasar al cine o al video. Y pues yo les quiero dar algunos consejos, tanto técnicos como de desarrollo para empujar el proyecto que traigan. Claro. Hola, Citlali, mi... Aquí, a ver, vamos pasando los saludos si quieres. Estamos con Marcela González, que dice que desde Colombia, creo que fue el primer mensajito que nos llegó desde Colombia, y por ahí también tengo una amiga colombiana, entonces le mandamos muchos saludos a Colombia y deseando que todo esté bien por allá. David dice, saludos desde el Estado de México. José Cano, ayer estuvo José Cano viéndonos, muchas gracias, saludos desde Puebla. Ramón Valdés, hola desde Mérida. Bochitos, dice Luisa Salom, hola, saludos desde Ciudad de México, que es nuestra colombiana. Alan Morales, saludos Tultitlán, Estado de México. Daniel Vázquez desde Ciudad de México. Por acá tenemos a Gerardo Santiago desde Tlocolula, Oaxaca. Natán, desde Naucalpan, aquí cerquita, Natán. Octavio, qué buena imagen, muchas gracias, Octavio. El Pato dice, wow, Mestli González, hola, un saludo, Mestli. Y Citlali sí, Vargas, ay, no veo a Citlali por aquí. Dice, Citlali. Chaché, ¿la conoces? Sí, sí. Por aquí ya no veo más. Cine, Citlali.
Muy bien, pues está perfecto que nos acompañe, que nos apoye. Un saludo, Citlali. Y también puedo leer sus comments. Sí, claro. Igual se las puedo ir respondiendo. Muy bien, aquí tenemos a ver, no sé si quieras continuar con Marco García, que le mande saludos por allá, Daniel. ¿Sí los ves por ahí los comentarios de Marco García? Sí, sí. Sí, aquí veo todo. Saludos desde el sur de la Ciudad de México, Francisco Mastache, imagen congelada, no audio. Ernesto Islas, del Comité Fotográfico Mexicano, dice que ya llegó. Muy bien, Ernesto, muchas gracias. Dice Francisco Mastache, imágenes desenfocadas, no sé si alguno de nosotros andamos desenfocados, no sé si se refiere a eso o de alguna otra cosa. El comité, muchos saludos con este comité. Idalia dice saludos desde Tláhuac, muchos saludos hasta allá, Idalia. Y vamos a uno más antes de... Ay, por aquí se me movió. Alejandro Sandoval, desde Coyoacán, muy puntual, dice. Y Citlali Vargas, dice Dedazo. César, César FC, si nos pudieras comenzar aquí ya a mencionar. ¿Tienen algunas preguntas? Bueno, quisiera mostrarles algunas cosas. Sí, claro que sí. Entonces, arráncate y ya vamos leyendo aquí, si vienen las dudas, arráncate, Daniel, con tu presentación. Yo aquí no puedo ver a los preguntones y les contesto. Muy bien. ¿Vale? Bueno, yo en realidad estoy aquí para tratar de mostrarles justo lo que pregunta por aquí un tal César. Hablando de las cámaras mirrorless y de cómo pasar de la fotografía fija al cine. Entonces traigo algunas sugerencias. Justo, bueno, ya me presentaron, yo me iba a presentar, pero bueno, ya saben quién soy. Bueno, les platico, yo hago películas, series, documentales, comerciales. En realidad el trabajo del fotógrafo puede estar en muchos lugares, en muchas industrias distintas. Puede ser el cine, puede ser la televisión, puede ser la fotografía, puede ser la ciencia, pueden ser muchas, muchas cosas distintas. Pero el conocimiento fotográfico pues te puede llevar a cualquiera de esas. Yo, que soy un poco atascado, me gusta meterme casi en todo lo que puedo que tenga que ver con la imagen. Entonces, pues, les quiero platicar un poco de lo que hago para que también sus preguntas vengan en función de eso. Bueno, primero, les cuento que he hecho documentales, he hecho cosas para National Geographic, para UNESCO, para World Wildlife Funds. También he hecho documentales independientes, he hecho varias películas, he hecho series para Netflix, y bueno, muchos videoclips y cortometrajes y muchísima publicidad, que creo que también es una parte importante del trabajo de los que hacemos cine o somos fotógrafos, porque no solo existe el cine, ¿no? Digamos, hay puristas que solo se dedican específicamente al cine, pero en realidad la parte de la publicidad es como la cantera. Ahí puedes entrenar, tienes presupuesto para practicar técnicas y desarrollarte para hacer luego lo que te gusta más, que es el cine. Entonces, bueno, doy muchas clases en muchos lugares, pero bueno, eso no es importante ahorita. Les contaba que soy Alpha Partner, soy una especie de colaborador, embajador de marca con Sony. En realidad el término es Alpha Partner. Trabajo con ellos y apoyando a la marca y ellos me apoyan a mí. Entonces, esto se debe a que yo me acerqué a la marca hace muchos años y les quiero contar por qué. Les quiero mostrar un poco de mi trabajo para que vean lo que hago y también me pueda preguntar específicamente de lo que ven en pantalla. Ahí me dicen si escuchan la musiquita. Creo que no lo estamos escuchando. Sí, yo, espérame un segundo, ¿eh? Si nada más. Ok. Ahorita la compartimos. Ya, lo voy a regresar, ¿eh? Muy bien. Me gustaría que lo vean, vean algo. Faltan algunas cosas, pero si quieren preguntar sobre lo que ven, con todo gusto les digo cómo se hizo. Y aquí voy leyendo sus preguntas, ¿eh? Dice que se escucha un poco bajo, Lucio. Ahí está, ya empieza a escucharse un poco mejor. Sí, le puedo subir, pero... Es
que está bajita la música, tampoco esperen. Pero lo importante es la imagen. Claro. En este caso. Y bueno, aquí hay un poco de trabajo documental, hay trabajo de películas de ficción, películas documentales, hay comerciales, hay cosas de vida silvestre, no sé, no me acuerdo si hay drones. Pero en realidad, bueno, el trabajo del fotógrafo es sobre la imagen, es el diseño visual. En realidad, yo diría que muy poco porcentaje de lo que hace un fotógrafo tiene que ver con las cámaras, con los equipos mismos. Todo esto son herramientas que te van a ayudar. Entonces lo importante es el diseño visual. Yo así le digo a los fotógrafos, diseñadores visuales. Porque no sé si han escuchado el famoso ¿qué buenas fotos toma tu cámara? Sí, no es la cámara, es el proceso también creativo, ¿no? Sí. El material que ven, hay mucho de Sony Alpha, hay mucho de Sony de otras cámaras. De profesional, como la FS5, FX9, hay otras cosas con red, otras cosas en 35 milímetros, en film Kodak, y algunas otras cámaras. Ahorita ahí aparecen cuáles son, quiero que vean un poquito. Y voy a volver a algunos ejemplos aquí muy específicos para platicarles procesos. Ok. En realidad no he actualizado, este es mi demo de mi trabajo, es del 2018. Siempre hay que tenerlo actualizado, la verdad. No hay pretextos. Hay mucha óptica utilizada aquí, hay desde lentes G-Master de Sony que me gustan mucho, hay lentes Rokinon, hay lentes Zeiss de cine, la verdad es que cada proyecto pide su propio equipo. Ahorita platicamos de eso. Me preguntan de cómo iluminé el shot del hotel, me pregunta César. Era luz natural, es una cuestión de decisiones de a qué hora filmas las cosas, ¿no? Era obscureciendo el frente, ahorita te platico. ¿Qué cámara me gusta más, F5 o F9? Yo ahorita mencioné FS5 y FX9. No sé si te refieres a esas, pero pues depende del proyecto. Ahorita platicamos de eso. Les quiero dejar ahí mis redes también. Ahí les escribí mi Instagram por si quieren ver también algunas fotografías para que hablemos también de foto fija, no solo de video, de cine, porque aquí en la presentación traigo mucho de foto fija. Y bueno, contarles un poquito de la escuela. Bueno, yo les voy a tratar de resumir un workshop más amplio que tengo, a ver hasta dónde llegamos. Por eso aquí traía algunas de las slides de las clases. Pero en realidad, pues, son temas bastante amplios. Y bueno, lo que quiero hablar ahorita son los fundamentos de la fotografía en función de la cinefotografía. ¿Y por qué? ¿Cómo puedes utilizar una cámara mirrorless para hacer algo similar a lo que se ve en el cine? Entonces, les quiero mostrar como algunos fundamentos teóricos y técnicos de las cámaras para que nosotros busquemos imitar en las cámaras mirrorless Sony lo que pasa en una cámara de cine como esta. No sé si la ven o solo están viendo mi presentación. Bueno, aquí sí pone mi video. Ahorita lo ponen. Ahí pueden ver que atrás de mí tengo una cámara de cine. ¿Sí me ven o solo ven mi pantalla? Bueno, aquí les cuento sobre el equipo que yo uso, lo voy a tomar como referencia para esta plática. Yo utilizo cámaras Sony Alpha, específicamente tengo A7S2 y A7R3 y una A7III, que es la que les voy a recomendar. ¿Vale? Esto les quiero contar porque principalmente la primera ventaja que yo encontré en las cámaras Sony cuando salieron, las Alpha, las mirrorless, porque también había reflex.
Sí, yo no controlo la pantalla, pero ahorita que volvamos a mi imagen, ven la cámara. Cuando salieron las cámaras mirrorless, yo me quise pasar a este formato porque lo que encontré fue una cosa muy interesante. Por ejemplo, las cámaras reflex tienen una distancia de donde está la montura de la óptica al sensor o a la película. Una cierta distancia que físicamente tiene que ser amplia por el tamaño del espejo, del reflex. ¿Se acuerdan de ese espejo en las cámaras? Ahí pueden ver cómo, para que hiciera el mecanismo de levantarse para que el obturador pudiera trabajar, el espejo reflex que manda la imagen al prisma, pues ocupa bastante espacio. Y ese espacio en las cámaras mirrorless fue eliminado. Esa distancia entre la montura y el sensor se llama flange distance. Y eso fue lo que yo encontré más importante en este tipo de cámaras. Por eso me pasé a estas. Aquí pueden ver, además del tamaño del sensor, el full frame, yo quise pasarme a la marca por la montura. Aquí les pongo un ejemplo de las cámaras de cine y video que suelen usarse. Ya hay más nuevas y hay muchas más. Pero si se fijan, los tamaños de los sensores, lo ven en pequeñito, ahí luego se los voy a compartir en mis redes, en mi Instagram, les paso los archivos. Habrá un link para que bajen todo esto. Lo que pueden ver es que la montura más grandes, bueno, el tamaño del sensor más grande es el de las cámaras full frame. Esto les cuento, podrían poner mi pantalla, mi cámara. Esto lo tengo que hacer yo. Hola, hola. Bueno, estoy atrapado aquí. Ahorita les muestro, ahorita que vean mi video. Les quiero mostrar unas cosas que tengo aquí físicamente. Pero solo están viendo mi pantalla, yo también lo estoy viendo. Bueno. Entonces, yo utilizo estas cámaras justo por eso. Aquí nada más como para dejárselos en la mesa. Los nombres de las cámaras Sony, ven que son a veces medio complicados. Les comento que la R de las cámaras Sony Alpha, A7R, significa resolución, y la S, sensibilidad. Entonces, si ustedes están pensando qué cámara comprarse, podrían pensar en alguna, dependiendo de su especialidad de trabajo, que necesiten resolución o necesiten sensibilidad. Yo las ocupo para hacer video, entonces las acomodamos en monturas, en soportes de cámara, en rigs, cosas para poder llenarlas de accesorios que utilizamos en la cine fotografía. Ah, miren, ya aparecí aquí al lado, pequeñito. Como les decía, bueno. Hola, Daniel, perdón, es que tuvimos un problema técnico acá desde la tienda, por eso no te podíamos compartir pantalla, se nos fue la luz. Como te dije, el streaming todo puede pasar, se nos fue la luz y estamos aquí de vuelta. Perdón. Síguele, continúa. Vale, les contaba que, si ya me ven, en las cámaras de foto fija, si se acuerdan, la película corría de modo horizontal. Si tú ponías un rollo, aquí tengo una cámara. Si tú ponías un rollo, tengo un rollo como este. Tú cuando lo pones en tu cámara, lo que haces es sacar la película y corre de esta forma. Entonces corre acostada, horizontal, ¿cierto? En el cine las cámaras tienen un mecanismo distinto y el cine corre vertical. Esto hace que el tamaño del efectivo de uso sea mucho menor en el cine. Entonces, siempre les digo, siempre piensen que el cine en film y en cámaras digitales de cine pasadas es más pequeño que la foto fija. Entonces, nos gusta mucho a los fotógrafos de cine tener una perspectiva de la foto fija. Nos recuerda a otras cosas y nos lleva a otro tipo de perspectiva visual. Y ahorita les explico a qué me refiero. Pero bueno, si se fijan, aquí vuelvo. Los tamaños de sensores de cine son más chiquitos que los de las cámaras de Sony Alpha. Entonces, estas son las que yo tengo. Y para hablar de ciertos términos, cómo cambia
la foto al cine, les quiero hablar del triángulo de exposición, que en realidad es un poquito más amplio que un solo triángulo. Hay más valores variables en la fotografía actual. Pero bueno, este es el clásico que ya deben conocer, el triángulo de exposición. El ISO, la apertura y la velocidad de obturación. Supongo que aquí todos somos algo de fotógrafos, entonces conocemos los conceptos. Sí, el famoso triángulo de exposición, ¿no? Sí. De la fotografía. Sí. Esto, si ustedes lo conocen, son los valores que modifican una cámara de fotos para tener una exposición correcta. La cantidad de luz correcta para su foto, para que se vea como se ve en la vida real, así lo ven ustedes. Cada una de esas decisiones trae consecuencias visuales, que yo les llamo consecuencias narrativas o dramáticas, porque en el cine afectan. Eso hace que en el cine no utilicemos realmente ninguna de esas tres cosas para exponer. Sí se pueden modificar en las cámaras de cine, pero no es una decisión que puedas tomar a la ligera. Entonces, básicamente no pensamos en exponer con esto. ¿Va? Okay. Les voy a contar por qué. Bueno, hay más documentos, igual los ven muy chiquititos, pero se los puedo compartir. Esto porque si me pongo muy técnico, les puedo hablar de compensaciones y de cosas para que puedan ver ciertos valores. Y hablando de tonos. Denme un segundo, Bueno, aquí, si se meten a mi Instagram, o aquí les muestro algunas fotografías fijas que tengo. Todas estas son hechas con Sony y con ópticas G-Master. Y bueno, esto nada más para pasar de la imagen, la imagen detenida o la imagen en movimiento, que básicamente es lo que cambia. El valor del movimiento es lo que nos modifica en las decisiones a los cinefotógrafos. Entonces, lo primero que quiero que platiquemos es del ISO. Esto ya lo conocen. Aquí hay una representación un poco exagerada de lo que hace el ISO. Es el ruido que se mete cuando tú lo subes. Normalmente el ISO aparece cuando no hay luz, no tanto cuando subes el ISO. Entonces, ahí también hay un mito acerca del ISO y las cámaras, pero uno suele subir el ISO cuando no hay luz. Entonces, ese es otro tema. Pero bueno, les platico esto porque cuando yo me pasé a las cámaras Sony, lo primero que busqué fue el poder hacer este tipo de fotografías, este tipo de imágenes con las sensibilidades tan, tan altas que pueden llegar las cámaras de la línea S. Y bueno, aquí les tengo un videito de lo que hacen. Solo para compararles lo que hace una cámara de cine en relación a una de estas Sony mirrorless, lo cual es bueno para la gente que hace video y foto. Las cámaras de cine están en ISO 1600. Aquí está en ISO 1600, este de arriba, nada más que se me cortó el video. Es 1600. Y este es, bueno, se los pongo para que lo vean. Esto es una comparación del ISO inicial, digamos, cómo se ve con cierto, no sé si alcanzan a ver, el diafragma y todo eso. Está en 2.8, 1 sobre 50, en Slog 2. Y aquí va a ir subiendo el ISO, no sé si lo alcanzan a ver allá bajito. Ahí las cámaras de cine trabajan en promedio en ISO 800, 1250. Cuando mucho. Entonces, aquí si se fijan las cámaras de sensores más grandes con un bajo conteo de megapíxeles pueden captar más luz. Entonces, es por eso que preferimos siempre trabajar con este tipo de cámaras, porque a los cineastas y más a los cineastas independientes, por lo general nos falta presupuesto para tener mucha iluminación. O tal vez estamos haciendo documentales y necesitamos aprovechar los twilights para exponer, para contar historias. Entonces, bueno, ahora podemos retratar la noche de otras formas, ¿no? Este es el demo de la Sony Alpha A7S1. Si se fijan, una cámara de cine vería lo que ve el cuadrito de arriba y estas pueden subir mucho. Entonces, en este sentido, las cámaras de la línea S nos ayudan a los cineastas independientes. Entonces, solo en ese caso podemos o debemos utilizar ese tipo de valores en el cine cuando la cámara está diseñada para tener el ISO como un valor
de exposición, porque si no estamos forzando el material. Aquí hay otro video hecho con la A7S2, expuesto solo con la luz de la luna. Se los dejo tantito para que lo vean. Aquí estoy viendo sus preguntas. Ya hay varias por ahí. Sí, aquí las voy juntando y las voy respondiendo juntas. Ok, acá te las vamos poniendo. Sí, en realidad hay que separar los conceptos, porque uno, aquí dicen que se vea bien y otra cosa es que se vea. Pues sí, en realidad el trabajo del fotógrafo ni siquiera tiene que ver con la cámara, hablando del cine, porque muchas veces ya ni siquiera la tocas, solo das unos valores y lo trabaja el operador o los asistentes o quien esté. En realidad el trabajo de diseño visual existe en la iluminación que está enfrente de la cámara. Entonces, una cosa es la exposición y otra cosa es la iluminación. Entonces, son términos distintos de trabajo. Entonces, uno pensando en tener un medio de captura más capaz, pues agarra una cámara con mayor ISO, pero en realidad el que se vea bien tiene que ver con muchas otras cosas, de concepto, de diseño, de composición, de iluminación, que son cosas que se trabaja físicamente o se deciden fuera del contexto de cualquier cámara, ¿no? Ok, esa fue la pregunta de Ricardo Carrasco. Sí. ¿Qué recomendaciones das para comenzar video? Sí, estoy justo como adentrándome al tema del video. Y, por ejemplo, aquí estamos ya haciendo un comercial con una cámara 7S2 con una óptica adaptada para poner a través de un Metabones. No sé si conocen estos adaptadores, pero la ventaja de la montura E es que nos deja poner, no sé si estaban conectados al principio, pero pusieron un video de las cámaras Sony y los tipos de monturas que se les pueden adaptar. Por ejemplo, yo tengo muchos adaptadores porque yo le adapto óptica que tenía mi papá por ahí tirada en una caja, lentes de cine, size. Entonces puedo decidir qué óptica ponerle. Si no tengo necesariamente algo G Master, pues puedo poner otro tipo de cosas. Y bueno, aquí platicándoles del esquema comercial de publicidad, para los que hagan video y quieran dedicarse a la publicidad, pues pueden, siempre y cuando se haga bien. Aquí les pongo yo un ejemplo muy claro de mi empresa. Cuando empecé a hacer publicidad, hice algunos comerciales y casi siempre el cliente quiere ver cámaras grandes y muchas luces. Pero en realidad eso cuesta mucho dinero y para entrar al mundo de la publicidad, pues hay que empezar compitiendo en números bajos. La competencia con las otras casas productoras o las agencias. Entonces, pues uno puede aprovechar la tecnología para poder hacer más cosas con menos equipo y tener menos inversión y tener mayor utilidad. Por ejemplo, yo trabajo mucho con estas cámaras cuando trabajo de noche. Ahorita les pongo este comercial. Hice un comercial solo con una luz LED muy chiquita. Aquí se ve muy grande porque también está fotografiado con una Sony Alpha y con la luz de la fogata. Ahorita se los pongo porque no lo tengo en YouTube porque no se los puedo mostrar desde Internet. Y bueno, comparado con la fotografía, yo siempre pongo este referente, ¿no? De los daguerrotipos, de las primeras fotografías que se tardaban años en exponer. Y bueno, ahora tenemos muchas más ventajas como realizadores para poder trabajar. Tenemos tecnología muy avanzada para hacer lo que queramos. Entonces, casi que no hay pretextos. Y bueno, lo primero que cambia de una cámara de foto a una de cine es la obturación. Si ustedes se acuerdan, lo saben, el mecanismo de las cámaras de foto es una cortina que viene de arriba para abajo casi en todos los casos. Y lo hablamos en velocidad de obturación. En el cine, en realidad, no usamos esos términos, usamos ángulos de obturación. Esto
es porque hay un mecanismo que está encadenado al frame rate, que son los cuadros por segundo, a qué velocidad corre el video, cuántos cuadros por segundo captura, a qué frecuencia está el video. Entonces, hay distintos valores de frame rate estandarizados para distintos mercados, distintos medios, distintas salidas. Pero, digamos, el cine es famoso que corre a 24 cuadros, ¿no? Esa es nuestra media. Porque en realidad hay otros frame rates que se están utilizando, pero ese es el bueno. Ahorita les recomiendo lentes, Joaquín. Sí, entonces, esto, digamos, el ángulo en el cine es 180 grados. Aquí se los pongo. Si quieren como apuntarlo, porque les voy a dar como unos settings que van a hacer que su video se vea más, no quiero decir cinematográfico, pero sí van a imitar el mecanismo físico de una cámara de cine. Entonces, okay, el ángulo de obturación son 180 grados. Y ahorita vamos a ver el equivalente. Esto define el motion blur, el barrido natural que ustedes ven cuando algo se mueve. De hecho, si ustedes ven una película, la que sea, y le ponen pausa en cualquier parte, algo va a estar borroso, algo va a estar barrido, porque todo se mueve. Entonces, el cine en realidad se ve barrido. Uno no lo nota porque el cerebro y la percepción no te dejan, digamos, registrar ese barrido como tal, pero existe. Y eso es el tipo de movimiento motion blur que estamos acostumbrados a ver en las películas. En los videojuegos es otra cosa, pero en el cine son 24 cuadros a 180 grados. Y eso define el motion blur. Les pongo aquí un ejemplo. Ella es mi novia, Pau. Aquí les pongo... Esto es el movimiento de su mano a 24 cuadros a 180 grados. El equivalente sería 1 sobre 48. La velocidad de obturación que tienen que usar en sus cámaras de foto es esa. Seguramente no la van a encontrar porque las cámaras de foto no tienen esa velocidad. Solo algunas muy específicas. Entonces, la más cercana es 1 sobre 50. Ok. Vale, voy a regresar solo para que vuelvan a ver. Ese tipo de barrido es el barrido en el cine. Piénsenlo, fíjense en otras películas. Y van a ver que ese es el tipo de movimiento que uno busca. Si se modifica, si tú expones con la obturación, cambias lo que estás viendo y se ve otra película. Tiene implicaciones narrativas. Se utiliza cuando es a propósito. Pero si te equivocas o lo usas porque hay mucho sol, pues realmente no estás utilizando el lenguaje cinematográfico y las convenciones de la filmación a tu favor. Es un error. Entonces, aquí les pongo, el video está un poquito más largo porque vamos a ver distintas velocidades o ángulos. Aquí al lado se los pongo en la esquina derecha inferior, se los pongo en fracciones, ¿no? Como se maneja en la foto fija. Y bueno, antes de seguir, me voy a regresar un poco. Les voy a dejar aquí la conversión, la fórmula de conversión de ángulo a velocidad y de velocidad a ángulo. Si le quieren sacar un screenshot, llévenselo. Para que empiecen a hacer sus pruebas. No me voy a poner muy técnico, pero se las dejo para que lo usen para calcular los equivalentes. Seguramente en foros de cinefotografía verán que se utilizó tal obturador en tal película, en tal escena. Si ustedes lo quieren imitar, bueno, búsquenle por aquí. Y aquí adelante, pues, estos son unos ejercicios de mi clase. Les dejo el video más largo. Digo, si quieren ustedes hacer el cálculo desde casa, no es nada difícil, en realidad es una fórmula muy básica. Aquí van a ver, les voy a poner signos de interrogación si quieren ustedes descubrir qué velocidad de obturación está usando. Ahorita paso a lo de la astrofotografía y los telescopios y consejos específicos para trabajar en el log. Sí, sí tengo. Bueno, ahí pueden calcular ustedes la velocidad de obturación. Esto
es algo que uno tiene que saber como cinefotógrafo y calcularlo y estarlo modificando cuando estás en un set. Entonces, es, digamos, de lo más básico que puede trabajar un fotógrafo de cine. Bueno. Otro valor, pues, es la apertura de diafragma. Es todo un tema, porque una cosa es el f-stop y otra cosa es el t-stop. En el cine trabajamos en T, en la foto trabajamos en F. ¿Le suenan esas letras en la óptica? Bueno, hay toda una discusión alrededor que no sé si me dará tiempo aquí de platicarlo, pero bueno, el tema de la apertura de diafragma define la profundidad de campo. Aquí creo que más o menos somos fotógrafos todos y sabemos que la profundidad de campo es qué tan amplio es el espacio nítido de la imagen hacia la profundidad, hacia el frente. Entonces, un diafragma muy abierto te da una profundidad de campo muy reducida y un diafragma muy cerrado te da una profundidad de campo muy amplia. ¿Va? Aquí hay un ejemplo que tomé de B&H. Y bueno, el tema de la óptica, la diferencia, se los explico aquí, no les voy a poner imágenes, pero en cine trabajamos con valores T, no en F. Ustedes están acostumbrados a la F, pero en realidad la T lo que mide es la luz que pasa a través del lente y la F mide la relación de la distancia focal con el diámetro de la apertura de diafragma. Es un radio de relación. Entonces, uno piensa que está midiendo la cantidad de luz que pasa con la F, pero en realidad no, porque depende de la fabricación de la óptica, qué tan técnica haya sido su construcción, o qué tipo de materiales tengan, el tipo de coating, o la cantidad de elementos que tenga dentro de la óptica, define cuánta luz va a pasar o no. Entonces, muchas veces tienes dos lentes que están en f2.8, pero uno es cuatro veces menos luminoso que otro. Esto es un tema importante, muy extenso, que deben conocer de su óptica. Si ustedes tienen óptica y han comprado, pues siempre hay que fijarse cuál es el t-stop y el f-stop, y cuál es el radio de diferencia de la cantidad de luz que pasa. Ok. ¿Va? Por ahí hay. Digo, me puedo extender más, pero. A ver, aquí voy con las preguntas. ¿Quién hablamos del S-Log? Bueno, primero aquí me preguntaban de la astrofotografía. Y sí, lo que hacemos con las cámaras alfa es que también le ponemos adaptadores para poner telescopios. Digo, en este caso que estás viendo, no es un telescopio. Pero sí lo hacemos. Ahorita déjame ver si aquí tengo que salirme aquí tantito de mi presentación para mostrarte otro video. Dame un segundo. Aquí les voy a mostrar otra presentación que tengo. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Ok, les voy a mostrar unos ejemplos de lo que es la astrofotografía con este tipo de cámaras. Ahí ya ven, les voy a poner mejor un PowerPoint. Y sí, justo lo que hacemos para conectar distintos elementos ópticos, ya sea pues poner microscopios o telescopios, es que por la distancia que existe tan corta de la montura al sensor, puedes meter adaptadores Metabones o estos. Yo uso este específicamente y tengo un telescopio de estos MID. Y por ejemplo, aquí hay un video de la luna. Entonces puedes aprovechar tu cámara para hacer otro tipo de imágenes y llevar la foto un poquito más allá de lo que estás acostumbrado. Entonces, la adaptación de tu equipo te ayuda a ser un poco más creativo. Y ya. Aquí sí les puedo mostrar el comercial. Por ejemplo, aquí hablando de la sensibilidad. Está hecho con un LED y la fogata. Entonces, pues, como productor, te ahorras un dinero. Como fotógrafo, pues, experimentas con otras cosas. Y esa fue con la 7S2, entonces. Ah, 7S2. Okay. Sí, este se los pongo para que no se vea la marca, porque
No debo. Y bueno, vuelvo a lo que estábamos. Y me están preguntando de la exposición. De César. Hola, César. César, sí, la T te asegura la exposición. Y la F, la profundidad de campo. Aquí. Bueno, estábamos en... Ahorita retomo tu pregunta, César. No, les quiero mostrar lo que les decía del mecanismo del frame rate que está encadenado al obturador mecánico. Aquí les grabé una cámara de cine en cámara lenta para que la vean funcionar. Entonces, aquí pueden ver, este es el gate. Por aquí entra la luz a la película. Y este espejo manda un reflejo al viewfinder, que es este. Entonces, el fotógrafo ve una fracción de segundo y la película registra otra fracción de segundo. Entonces, si en un segundo tengo que tomar 24 fotografías, también tengo que sacar 24 fracciones para el fotógrafo que vea. Entonces, si divides un segundo entre 48, que son 24 y 24, 24 para la foto y 24 para el fotógrafo, la velocidad de obturación es 1 sobre 48. Esa es la lógica de lo que les dije y de las fórmulas que les puse. Ahorita paso... los códecs. Bueno, ahorita pasamos a los códecs. Me voy a adelantar entonces a donde estábamos. Y les voy a aconsejar algunas ideas. Bueno, rapidísimo. Nada más estaba hablando de la astrofotografía y ahí también utilizamos, nos valemos de ciertas otras cosas para sacarlo. Y bueno, lo primero es el time-lapse. Yo les comparto esto porque muchos no saben que sus cámaras Sony traen la versión de intervalómetro integrada. Aquí están, les dejo los menús, si quieren ver, aquí están. Sí, ya no necesitan un intervalómetro, ¿no? Son las bondades que tiene Sony. Sí, ¿no? Yo sí a veces utilizo uno externo cuando lo conecto a un aparato para hacer movimientos. Pero bueno, aquí les pongo unos, por lo general en el cine preferimos hacer los time-lapse con foto fija que con cámaras de cine, porque tienen mejor calidad la foto fija que un estilo de cine, a menos que tengas una cámara demasiado robusta de cine. Por ejemplo, este es un time-lapse con movimiento, es un slider que está en, es un robot que controla la cámara. Muchas horas de trabajo ahí, pero es muy entretenido. Si les interesa este tipo de cosas, pues les puedo dar más tips también. Este es el que uso yo, se llama Genie, pero hay muchos otros de muchas marcas. Hay otro. Son los observatorios en Chile. Wow. Ah, miren, este es el robot funcionando. Ahí está haciendo time-lapse de unas nubes, en realidad. Pero fíjense, el robot es el que controla la cámara con ese cable. Entonces, en ese caso sí utilizo un intervalómetro externo porque tiene que disparar cuando se haya dejado de mover. Entonces, tienen que estar conectados el motor y aquí hay otro. Motor y obturador. Ok. Bueno, aquí mis making-ofs. Y bueno, también lo contrario al time-lapse es la cámara lenta. Si tú agarras más frame rate, más cuadros por segundo, pues puedes agarrar y lo reproduces a 24 otra vez, como el cine. Digamos que detienes el tiempo. Aquí les pongo yo unos ejemplos de overcranking. Se llama overcranking cuando agarras más cuadros por segundo. Digo, creo que la reproducción del streaming es un poquito más lenta. No sé si están viendo el video. Sí, sí se estaba... Ay, ya no se estaba viendo, pero... Ah, se los corté, perdón. Sí, sí, sí. Bueno. Siempre el streaming como que tiene un lag y unos drop frames, pero sí, sí. Aquí en mi compu se ve muy bien.
No, sí la estamos ahí observando. Entonces, bueno, siempre esto se utiliza mucho en videoclips, en escenas oníricas en el cine, documental también. Entonces, tener una cámara que te permita hacer tanto time-lapse como cámara lenta, pues amplía tu espectro de trabajo. Yo uso la Sony porque tiene las dos funciones integradas y no tengo que estar comprando accesorios externos. Aquí, bueno, es básicamente lo que vimos. Me voy a adelantar un poquito. Hablando de la óptica, decíamos del T-stop y el F-stop. El F-stop se saca a partir de esta fórmula que está aquí, que se las pongo en pantalla, que les digo es un radio de relación entre la apertura del diámetro del diafragma y la distancia focal, que es a partir de lente al eje óptico, al plano focal, cuántos milímetros hay. Entonces, esto nos da un número, nos da un valor que este va a definir la profundidad de campo. Como dijimos, qué tan nítido es a la profundidad nuestra fotografía. Va, y si ustedes les gusta la fotografía de paisaje o hacen documentales donde hagan paisajes, también hay un valor que utilizamos mucho que es la distancia hiperfocal. Si conocen el concepto, no se las complico mucho, pero básicamente es una distancia en la que enfocas y a partir de ahí, de esa distancia, de la mitad de esa distancia a la que llegaste hacia el infinito, va a estar nítido. Esto lo utilizamos para paisajes o para tomas de establecimiento y demás. Esto pues se calcula con una fórmula o hay aplicaciones que les pueden ayudar a calcular todo esto. Por ejemplo, aquí yo utilicé la hiperfocal para hacer este retrato de la ciudad, una toma de establecimiento. Saludos desde Chile. Sí, Luis Miguel pregunta que si el overcranking es eso. Sí, sí es eso. Es justo lo que platicábamos hace un momento. Y bueno, yo uso esta aplicación que se llama PhotoPills. Seguro la conocerán los que son muy clavados. Y bueno, además de tener muchas tablas y muchos cálculos, tiene realidad aumentada. Entonces nos permite visualizar virtualmente nuestras distancias. Nuestra distancia hiperfocal y nuestra profundidad de campo, el near focus y el far focus, que es donde empieza el foco y donde termina, lo puedes calcular con estas cosas. Miren, aquí va a empezar mi video. Tú pones los valores. Tienes esos números. Esos números en cine son muy valiosos porque hay alguien que es el foquista que va modificando estas distancias en el lente. Miren, aquí estoy en el jardín con mi novia, probando la distancia hiperfocal. Entonces, pues, se las recomiendo mucho, se las dejo como tip, si les gusta. Sí, es una herramienta gratuita, esa de PhotoPills, ¿es una herramienta gratuita, Daniel? No sé qué tan gratuita, pero está buena. Ok. Oye, bueno, y ahorita que me... Otra vez, no sé por qué se está lagueando. Oye, tengo ahí una pregunta, Daniel, ahorita que estabas diciendo, asistentes... Cuando vas a tus producciones, o sea, cuando vas a documentales, ¿llevas asistentes o cuando haces producciones más grandes? O sea, ¿cuántos asistentes llevas o si llevas o no llevas? Bueno, en el cine, en la producción audiovisual, hablamos de video o cine, hay esquemas de producción muy específicos que se mantienen en todo el mundo. Casi si vas a filmar un proyecto y te contratan en Japón o en Chile o en Estados Unidos, el equipo de trabajo funciona con las mismas divisiones, digamos, el mismo organigrama. Uh-huh. Entonces, en el cine específicamente está el director de foto y puede tener un operador de cámara. A eso me refiero que a veces no agarras la cámara tú, que es aburrido, pero a veces por sindicato, sobre todo en Estados Unidos, pasa. O por peso o demás, ¿no? Está el primer asistente de cámara, que es el foquista, es el que maneja el foco. Hay alguien especializado que va, uno decide dónde va a estar el foco, en qué momento, porque en el video, en el cine, pues hay el tiempo, es un valor de narrativo. Claro. Y la posición de esa nitidez tiene que ir animada. Entonces,
Entonces, el foquista es el que lleva ese control y son especialistas súper hábiles. Aquí había una súper foquista que es Itlali, okay. La que entró hace rato. Ella se dedica a eso y es súper pro y no se equivoca nunca. Pero bueno, es un área de mucha responsabilidad porque si te sales de foco, pues arruinas la actuación del personaje o sí, claro. Arruinas la toma, ¿no? Entonces, hay mucha presión en ese puesto. Está el segundo de cámara que se dedica a hacer reportes y slate, claquetas. Y también está el encargado de cámara o de equipo que te ayuda a mantenerlo en orden. En realidad, el crew es mucho más extenso, pero depende el esquema de producción. El presupuesto, ¿no? También me imagino. También. El presupuesto, sí. Muy bien. Aquí, Photopills. Ah, perfecto. Ya está ahí. También aquí hay un... aquí tengo toda mi clase, pero la verdad no me va a dar tiempo de dárselas toda. Bueno, la decisión de la distancia focal en la óptica también es un valor importante. Bueno, nada más para recapitular los consejos para hacer video en las cámaras mirrorless, es que tengan el obturador a 1 sobre 50, que es el equivalente a 180 grados, que corran a 24 cuadros. Sus cámaras seguramente no van a tener esa velocidad de frame rate. Van a tener una que es 2398. Esa está bien. ¿Por qué es 2398? Es un tema muy extenso, pero es básicamente lo mismo. Para fines prácticos, es lo mismo. No hay una diferencia visual real de 2398 a 24. Entonces, los settings serían 1 sobre 50 a 24 cuadros. El equivalente sería 2398. Y, bueno, tratar de no subir el ISO, usar el primer ISO que tengan en su cámara de video en cierto perfil de color. En el caso de Sony utilizamos el S-Log. Les voy a mostrar el S-Log aquí rapidísimo. Aquí me están preguntando mucho sobre ese tipo de... Sobre el S-Log, sí. Uy. Aquí para que vean cuántos slides tengo de clase. Muy bien, invítalos para que después ya también se vayan a estudiar contigo. Sí, pero es que aquí tenía un video. Lo tengo en otra presentación. No te preocupes, aquí hasta que lo encuentres. Aquí está. Aquí les pongo, por ejemplo, esto está hecho en Log. Si ustedes se fijan en sus cámaras, yo hablo de Sony porque yo no uso otras. Pero ustedes tendrán otras que también trabajan en alguna gama logarítmica. Yo les pongo este ejemplo porque esto es lo que uno busca como fotógrafo. Lo que busca uno es agarrar la mayor cantidad de imagen, rango dinámico, de altas luces y sombras, comprimirlas, para después tener un proceso de postproducción. Si van a hacer video y cine profesional, tú no grabas y entregas. Ese es un se tiene que tratar como un negativo digital. Te lo lleva a ser un proceso forzoso de trabajo posterior. Eso quiere decir que no expones para el material que ves en cámara, expones para una postproducción. ¿Sí? Yo, por hablar de mi trabajo, yo nunca en mi vida he grabado algo y entregado a un cliente. Nunca, eso jamás puede pasar. Uno tiene que ir por datos y composición. ¿A qué me refiero con datos? La mayor cantidad de fotones que entran al sensor le dan la mayor escritura de datos y esos datos se resumen en calidad de imagen. Y la composición y el diseño visual es el trabajo del fotógrafo. Digamos que la exposición es un trámite y es un proceso técnico muy específico y con reglas muy concretas. Y el diseño visual es la parte artística de lo que hace un fotógrafo. Entonces, tienen que dominar las dos cosas. Y la exposición es, digamos, lo mínimo que tiene que saber un fotógrafo. En el caso del S-Log, yo les digo que es una ventaja tenerlo. Voy en reversa en mi presentación. Les voy a delatar ahí muchas cosas. Pero, bueno, en el cine utilizamos herramientas de exposición que son representaciones gráficas de la imagen. Ustedes tienen histograma en las cámaras de foto. Nosotros tenemos waveform, que es esto. Y, bueno, nada más para que lo entiendan más, del lado derecho están los highlights, las altas luces, y del lado izquierdo están las sombras. Si ustedes exponen en las sombras,
estén en Slog o estén en lo que sea, no están escribiendo nada. Si no le entran fotones físicamente, luz física al sensor, el sensor no tiene idea de qué escribir. Entonces, los sensores funcionan de cierta forma. En la parte menos luminosa tienen menores valores de reproducción y en la parte más luminosa tienen más. Si lo ven ahí, si ven esos números, solo en la última parte de lo que sería un histograma, hasta el lado derecho, está casi la misma cantidad de información posible de escritura que en todo el resto del histograma. Eso quiere decir que si tú expones del lado izquierdo, no tienes realmente la capacidad de tu sensor trabajando. Si tú expones del lado derecho, te llevas datos. Tú tienes que ir por datos y por composición. Entonces, aquí les dejo una tablita de diferentes lecturas de un histograma. La correcta es esa que dice expose to the right, ¿vale? Podría ponerme más técnico y explicarles a mayor profundidad, pero son temas muy extensos. Entonces, nada más como tip, expongan a la derecha y posproduzcan. Ahí, Daniel, en la postproducción, ¿qué equipos son? O sea, ¿qué programas para editar ocupas tú? ¿Premiere? Pues mira, la verdad es que hoy en día hay miles y todos son iguales, todos son igual de capaces. Habrá unos más famosos que otros y unos más caros o más populares, pero en realidad con el programa que tengas puedes hacerlo. El que yo les recomiendo, que está gratis hasta cierto punto, digo, hasta que quieres ocupar funciones avanzadas, es el DaVinci. Okay. Es un software que usamos en el cine, que es, lo usan en Hollywood, lo usamos en México, lo usan en todos lados. A diferencia del Adobe Premiere, este es un programa especial para postproducción de cine y también tiene una sección de edición. Si quieren, también voy a dar un workshop de DaVinci en junio. Eso no lo había publicado ni lo había dicho, pero ahorita que sacamos el tema, aquí Super. Les pongo mi página. Sí, por. Escríbenos tu página, ahorita la mostramos por aquí. No sé. Ahí les dejo la página del workshop de DaVinci. Este es un workshop específicamente de color y postproducción para cine, para cinefotógrafos y directores de fotografía. Entonces, trabajamos con materiales de cámaras de cine, incluso de cámaras alfa de Sony, y las postproducimos hasta llegar a una sala de cine. Obviamente, aquí en la pandemia no vamos a llegar a la sala de cine, pero se generan los renders y los codecs en los quality checks que piden las salas de cine THX y demás. Digo, por si les interesa. Claro. Y, bueno, traté de cubrir muchas áreas. No sé si me fui en algo. No, creo que también dicen que Capture One de Sony, por ahí nos dicen. Sí, el Capture One es para foto fija. Aquí estamos hablando de video y de cine. Ok. Entonces, está Lightroom y está Capture One de Phase One, pero esos son programas súper avanzados y súper buenos, pero para foto fija. Especializados en cine y en video, pues estarían Final Cut, DaVinci, DaVinci se llama Resolve, estaría Premiere, estaría Media Composer, hay muchos, son iguales. Pero yo creo que el mejor para ustedes es el Resolve de DaVinci, okay. Es el que uso yo. Y bueno, se me acaba el tiempo. Sí, ahora sí que creo que fue muy completo, de hecho creo que sí abarcaste bastante en esta hora que sabíamos que teníamos contigo. Sí, pues igual después podemos hacer otra cosa, podemos darle continuidad a esto. Ahorita podría quedarme unos 10 minutos a contestar alguna pregunta que tengan. No sé si por ahí alguien más tenga alguna otra pregunta. Y si me voy, les invito a que me pregunten en mi Instagram, ahí siempre contesto. Ahí se los dejaron por ahí. Sí, ahorita ponemos tus redes sociales para que también ahí continúen la charla. Y mira, ahí hay otra pregunta. Sí. ¿Cuál es? Dice de César, ¿cómo ves la combinación de una mirrorless con un cine lens? Pues muy bien, de hecho es lo que hacemos, ponemos lentes de cine en las cámaras mirrorless con adaptadores Metabounce o hay de muchas marcas, Wooden Camera, ahí pues puedes encontrar muchos. Es lo que hacemos también cuando tenemos proyectos a muchas cámaras o metemos una cámara abajo de un coche para que explote y se destruya, pues no metemos una cámara de cine, tal vez metemos una mirrorless que la puede pagar la producción tal vez y le ponemos unos lentes.
Bueno, ahí no ponemos los de cine, pero le podemos poner cualquier tipo de lentes. Yo aquí tengo unos G-Master, o tengo unos más antiguos, tengo Kowa, tengo... hay muchos. Tienes una variedad todo, ahí. Todo le puedes adaptar. Ya llegaron otras cuatro por ahí, a ver si todavía te da tiempo de contestarle la de Edgar. ¿Algún tipo del Vector Scope? ¿Algún tip? ¿Algún tip del Vector Scope? Sí, bueno, el vectroscopio lo vas a utilizar más para medir el hue, el color específico, el matiz. Eso, en realidad, no sé si lo ocupes en cámara. Realmente, lo que tienes que hacer es tener el white balance correcto. Y hay otras herramientas que te pueden servir, tarjetas de color, o tal vez empezar a usar cámaras que graban en RAW. Pero el vectroscopio es un... es una representación gráfica de la imagen. Entonces, yo te recomiendo la clase de white balance, de temperaturas de color, es muy amplia. Entonces, no podría cubrirte todo aquí. Pero para cámara te recomendaría utilizar el waveform y checar que estén balanceados el RGB. Muy bien. Luis Miguel, por ahí. Sí. Sí, aquí ya leí tu pregunta, Luis Miguel. Si hay un límite de postproducción, dependiendo del límite de datos recolectados, pues sí, por eso siempre quieres, si no tienes una cámara gigantesca que tenga muchísima profundidad de bits, entonces usa la que tienes, que sea 8 bits, 10 bits, y expones a la derecha. Entonces estás llevándote más datos. Muy bien. Ricardo Rebolledo, SLOC 2, ¿cuál es la diferencia? SLOC 2 o SLOC 3, pues bueno, el SLOC 3 salió después. Okay. Bueno, tú puedes en cámara escoger estos valores, pero ya dependerá del tipo de cámaras que estés mezclando también. Yo te recomiendo más el SLOC 3 que el SLOC 2. Yo considero que en las cámaras que ya existe el SLOC 3, tienes un material más limpio y sobre todo en la parte de los shadows también un poco más limpia. Pero también tienes que exponer a la derecha en cualquiera de los dos casos. Muy bien. César, no grabes con perfiles de color. Graba en SLOC sin perfiles de color porque lo que está haciendo es limitar tu exposición. Entonces, vete en SLOC lo más pálido y más luminoso posible sin que nada se te queme y lo posproduces. Ese es el consejo con cualquier cámara, no solo con Sony. Ok. ¿Cómo vas de tiempo? ¿Todavía te alcanza? Sí, 2 minutitos más. Sí, Andrés, el white balance hay que ajustarlo siempre en las cámaras que no graban en RAW. Hay que ajustarlo dependiendo de la temperatura de la luz que existe en tu escenario para que tengas una calibración correcta y de ahí puedas diseñar tú y pintes. Porque si lo haces mal, tú metes un color cast, se pinta tu imagen y difícilmente puedes regresar a colores originales o al lado contrario de ese look. Y muchas veces cuando haces cine o video, no eres el único que decide. Hay clientes, hay directores, hay el canal o no sé. Entonces, te pueden cambiar todo el look por completo. Entonces, hay que cuidarse de eso y hay que hacerlo bien. Hay que medirlo con un colorímetro o hay una técnica en foto fija que les podría mostrar, pero ahorita no me da tiempo. Y esa sería la recomendación. Sí, Miki Zavala pregunta, ¿no tengas log? Pues sí, busca lo más neutral y bájale manualmente. Hay una opción de nitidez, bájasela un par de puntitos y bájale el contraste lo más que puedas para que simules ese logarítmico. Aquí me preguntan... voy a dar un workshop de foto fija donde vamos a ver esto a mayor profundidad y se los pongo aquí. Bueno, ahí ya se los pusieron, creo. Es tu empezamos página. Empezamos el 16. Es esta la página, la de cachéfoto, ¿verdad?.com. Sí. Ok, ¿y ahí cuándo empieza? El 16 de junio. Ok. Ahí serán muchas sesiones de muchas horas donde ya veremos tanto el programa como sus dudas específicas las trabajamos y es vía remota. Entonces, pues los invito a que estén por ahí pendientes. Y si se quieren meter, hoy se van a regalar 3 lugares para ese workshop en mi Instagram. Si quieren ver ahí, hay un post donde está el concurso.
Okay. Ya hemos regalado mucho. Aprovechen, y también aprovechen. ¿En este o en este? Okay. Se los voy a escribir aquí. A ver, ahorita lo... Se van a regalar dos lugares en mi Instagram y un lugar en el de Indie. Ok, de Indie Film School. Ahí están, chicos, de sí. Indie Film School. Para que puedan ser los suertudos de tener estas becas con Daniel Blanco. Pues muchas gracias, Daniel. Te agradecemos mucho tu tiempo, toda tu información. Esto da para más. Te esperamos aquí en la tienda cuando todo esto pase. Y, y pues a toda la gente que nos estuvo siguiendo le damos las gracias. Nos abrió un nuevo espacio aquí, que es la parte muy importante de cine, que es una industria que está creciendo mucho aquí en México. Y pues... Ahora sí, los esperamos la próxima semana. La próxima semana tenemos una charla, bueno, tres charlas, martes, miércoles y jueves. El martes estamos con Mónica Olvera, con todo lo que es seguridad de foto para recién nacido. Y después tenemos una con sobre drones el miércoles, y el jueves tenemos con The Lens Strip, es el miércoles, y el jueves terminamos con audífonos. Pues muchas, muchas, muchas gracias. Las preguntas van a seguir aquí, Daniel. Pero gracias por su tiempo. Yo les puedo contestar, me escriben por ahí, ahí estamos. Y gracias a Tecnoplanet por invitarme. Y pues a ver cuándo se repite y le seguimos una segunda parte, ¿va? Claro que sí. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias.